At Nissan, our ideal is innovation. Five all-new models over the next 15 months, including a completely reimagined Altima. Welcome to our most innovative year ever. Nissan, innovation for all. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROoperadora.com.mx, Pollos Embarazados. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Ayer, el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, colocó la primera piedra de lo que será la casa cuna para niños michoacanos vulnerables. Esta casa tendrá capacidad para atender alrededor de 120 menores de edad y estará costando poco más de los 25 millones de pesos. Se va a construir allá por donde se encuentra la Secretaría de Educación en el estado, ahí en esa parte tan descuidada que hay de la ciudad, atrás de la Secretaría de Educación, de la Procuraduría, de donde está tránsito, en esta zona donde hay escuelas para niños especiales, descuidadas también por todas las autoridades que se imagine y que deben de tener atención. Pero ¿cómo se consiguió este dinero? Se llevó a cabo el pasado 15 de agosto un sorteo para recaudar fondos para la construcción de la casa cuna para niños michoacanos vulnerables. Fueron 2,000 boletos que se vendieron a 330 pesos cada boleto. Y el día de hoy, en las oficinas del sistema DIF estatal, en un evento que estuvo encabezado por la presidenta del sistema DIF en el estado, la señora Patty Mora de Vallejo, también por la directora del DIF estatal, Nelly Sastré, y por, aunque no lo crea todavía, esta señora Beatriz Agún, ahora ya está enquistada, así como un tumor, la seguimos sufriendo a Beatriz Agún, como un tumor la seguimos sufriendo, hermana de Martita Agún, sí, la seguimos sufriendo en el estado de Michoacán, pues también estaba ahí, ¿no? Pues bueno, se hicieron entrega de los vehículos que fueron rifados el 15 de agosto. Los ganadores: Roberto Calderón, de Cuto del Porvenir, del municipio de Tarímbaro. Roberto Calderón, que se ganó un auto Matiz, se ganó un Matiz que ya le fue entregado, ya se fue en el carro, ¿verdad? Ya se llevó su nave y toda la cosa. Y también se rifó un Tsuru, un auto que fue ganado por Lupita Rivera Caballero. Lupita Rivera Caballero, del municipio de Gabriel Zamora. Ahí está, es ella, ¿verdad? Ahí está, se llevó su surito, el de batalla, ya lo tienen ahí. Y para Roberto Calderón fue de Cuto el Porvenir, fue el auto Matiz. Ahí vemos a la señora Patty Mora, también con la directora del sistema DIF, Nelly Sastre. La entrega la llevaron a cabo enfrente de los medios. Ahí va, mire, el tumor, Beatriz Agún. La entrega la realizaron frente a los medios de comunicación, frente también a un interventor de la Secretaría de Gobernación, para que luego nadie saliera con que a Chuchita la bolsearon. Se hicieron entrega de los vehículos, de las llaves, y ya llévese su carro. Esto ocurrió hoy, miércoles 5 de septiembre del año 2012, en Morelia, Michoacán. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROoperadora.com.mx, Pollos Embarazados.